Macorís y Álvarez Tyler en Puerto Rico. Aquí los teléfonos son 809-725-2707 y 849-352-5521. Estamos ubicados ahí en la avenida Caonabo número 17, San Francisco de Macorís. Álvarez Gomas en San Francisco de Macorís y Álvarez Tyler allá en Puerto Rico, en Tuba Baja. Que nadie se llame engaño, las mejores gomas están en Álvarez, en Gomas, sabroso. Ay, sí, señores, aquí estamos ya. Recuerden que esto es el show de Duani. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita para que cada vez que estemos en vivo o simple y llanamente subamos un video, por supuesto, te llegue la notificación. Estamos en temas sociales, señores. Miren, el mundo está tan mal. Las cosas están tan difíciles en el mundo entero que la mayoría de los dominicanos radicados en Puerto Rico, Nueva York, España y otros países están regresando masivamente e incluso gente con residencia. Oigan esto, para que ustedes vean lo difícil, gente que quizás tomaron riesgo para irse de su país por la famosa vuelta por México, gente que seguro gastaron un dineral, su tiempo para lograr una residencia norteamericana o de otros países, pero lamentablemente ellos han visto de que su país, República Dominicana, está mucho mejor que esos países. Eso significa que el tal sueño americano ya no existe, señores. Veremos en los próximos años, sin temor a equivocarme, que la mayoría de sus países, la mayoría de los países, estarán abriendo fronteras. No se va a necesitar, eso yo lo creo. Lo vengo escuchando hace mucho tiempo, pero tengo tiempo escuchando que no se va a necesitar visa para usted viajar a cualquier parte del mundo. Porque normalmente, en el caso de nosotros, hay muchísimos países que están peores que nosotros. Todavía en Estados Unidos hay oportunidades para países como este, pero hay gente que entienden que no y están prefiriendo regresar hacia su país. Aeropuerto Las Américas, dominicanos que residían en diferentes países, muchos de ellos ilegalmente, están regresando de forma voluntaria y de acuerdo a los informes más de 3.000 han llegado en lo que va de este año 2024. Informes obtenidos en el Aeropuerto de las Américas indican asimismo que también dominicanos con residencias y documentos legales han regresado a su país de forma definitiva. La mayoría de los dominicanos que están regresando lo hicieron desde Puerto Rico, Nueva York y otros lugares estadounidenses, así como España, Francia, Italia, Suiza, Bélgica, entre otras naciones. Es una cantidad muy grande. ¿Ustedes escucharon? Devolviendo residencia. Otros la añoran, otros la desean y otros la rechazan. Señores, lo que está sucediendo en Estados Unidos, para las personas que quizás están de forma ilegal, pero no solo los que están ilegal, sino los que están legal, está difícil la situación. Hay gente que no ha regresado por vergüenza, por no venir a su país derrotado, lamentablemente. Pero bueno, seguimos con más noticias. Señores, hablando de extranjeros y países, lo que sucedió en Las Terrenas con un ex alcalde y unos extranjeros fue algo verdaderamente bochornoso para este país. Con esto que le voy a colocar a continuación, el daño que se le hace al turismo en este país es grande. Y gente como este señor, como este animal, porque primero no se trata de esta manera a ningún ser humano, y mucho menos a un extranjero. Mucho menos, porque con este auge de las redes sociales, usted maltrata a un extranjero de la manera que lo hizo este señor, eso hace que merme el turismo. Porque el que está planificando venir a visitar la República Dominicana, dice, pero espérate, por eso me puede pasar a mí. ¿De qué le estoy hablando? Miren lo que le pasó, señores, a estas personas allá en La Terrena con un ex alcalde.
Un video que ha circulado ampliamente en redes sociales muestra al exalcalde de Las Terrenas, Alex García, en una acalorada confrontación con un grupo de extranjeros que lo acusan de haber chocado su vehículo. En las imágenes, García aparece visiblemente alterado y responde a las acusaciones con un tono agresivo, intercambiando amenazas. Durante el intercambio, se escucha a uno de los extranjeros afirmar que el exalcalde chocó a su hijo, lo que intensifica la discusión. Quítate, me chocaste a mí. Eso no es tu calle. Quítate de ahí. El lunes no entres tú aquí más. Tú chocaste a mi hijo, ¿ok? Quítate. Tú chocaste a mi hijo. Cálmate. Ten cuidado. Cálmate. No va a entrar nadie. Tú chocaste a mi hijo. Acuérdate de eso. Por favor, cálmate. Y grábalo ahí. Sí. No entre el lunes aquí, o me mata yo, tú a mí, voy o no va a entrar aquí. Mátame. Wow. No, tú me vas a tener que matarme aquí. Cuidado, güey. No me vas a tener que matar aquí. Eso no es necesario. Mi amigo, eso no es una cuestión de matar. Tú no vas a entrar aquí. Eso no es necesario, mira, todo eso. No es necesario. Ay, esa es una oye, echa para allá, no vayas a pegar de vehículo. No te me pegues de mi vehículo. Sí, pero tú me tocaste a mí. Tú chocaste, me chocaste a mí. No te me pegas de vehículo. Tú me chocaste. Llama a la policía. Yo le voy a quitar ese can ya. Ya yo llamé a la policía. Pues la llamaste. No, espera a la policía. Lo es necesario. Tú chocaste a mi hijo con tu carro. ¿Tú chocaste aquí? Claro. No. Tú choqué. Claro que sí. Tú chocaste. ¿Qué coño que van a hacer lo que ustedes parecen aquí? ¿Tú crees que puede venir? ¿Qué hace el carajo? Hay leyes en este país. ¿Eh? Hay leyes en este país. ¿Tú crees? ¿Tú la vas a violar? No, tú decides. El lunes no entra tú no aquí. No decides tú. Te lo digo la yo. Ley. Yo no lo voy a decidir. La ley decide, no tú. Él me chocó. El lunes no entra aquí. No, te lo aseguro. Él me chocó con su carro. Vamos a ver. Él me chocó con su carro. Te lo aseguro. El lunes no entra. El lunes. Hoy no es lunes. Y hoy se acaba ese can ya. Tú chocaste a mi hijo. Eso tú lo vas a pagar. ¿Tú quieres que agarremos el problema o lo vamos a empezar hoy? Espero a la policía. No, vamos a resolver como tú quieras, callejeramente. Tenemos dos casas. Nico, we have students. Nico, we have students that want to pass. Miguel, va a te quemar. Mica, we have students that want to pass. Miguel, va a te quemar, va a te quemar. Ese señor está airado. Fíjense cómo esta bestia, este animal, esta rata, trata a esos extranjeros. Una cosa increíble. Yo me imagino que él no sacó pistola porque no la tenía. Pero ese señor tenía el demonio encima. Y fíjense cómo los extranjeros, que ustedes lo escucharon en el audio, se manejaban de una forma, ¿verdad? Muy tranquila. Pero me da pena por esos extranjeros. Existen leyes. Hay justicia. Aquí no hay. Lamentablemente. No hay. Y este señor, porque fue alcalde, quizás tiene cierto poder en La Terrena, se cree Superman, se cree dueño del mundo. Pero ustedes creen que ese señor se cree dueño de este país. Digo yo que el lunes tú no entras, lo digo yo, el dueño del país. El dueño del país, ese señor, ese ex alcalde. Pero bueno, no se sabe qué continuó de ahí para allá. Pero sí escuchamos y vimos en el video que fue que aparentemente el exalcalde chocó un hijo de uno de esos extranjeros. Pero bueno, hablando de atropello y hablando de abusos, Dios mío, es que no se acaban los abusos en este país. Yo no entiendo cómo es que el presidente dice que tendremos una policía en los próximos años, se está trabajando para tener una policía confiable. Pueden poner a Faride como jefe de interior y policía. Pueden poner a quien sea. Si no hay una educación para los policías venideros, no tendremos una policía transformada en un futuro. ¿Por qué lo digo? Aquí está este abuso policial. En las redes circula un video donde se ve a un agente de la Policía Nacional arrebatarle un teléfono móvil a un adulto mayor en Sabaneta, Santiago Rodríguez. Hasta ahora se desconoce el contexto del impasse, solo se aprecia cuando el agente, identificado como Ureña, se enfrenta a unos comunitarios en el Hospital General Rodríguez de esa provincia. Hospital General Santiago Rodríguez. Mi nombre es Anthony Núñez. Miren, la policía debe de saber en los barrios quiénes son los delincuentes, pero más deben de saber quiénes son la gente seria. Miren la sangre donde anda. Y también me echaron cosas en los ojos. Un hombre operado. Y tengo hasta los tiros aquí. Es televidente. Es para arriba que yo voy con esto. Aquí yo no pongo querella.
Aquí yo no pongo querella. Ahí están los cartuchos, están los tiros. ¿Sí? Aquí yo no pongo querella. Porque no aparezca con el título, que vamos a quemar esa banda. Bueno, ustedes vieron, ahí se tiró tiro hacia arriba, para abajo, para donde quiera, bombas lacrimógenas. Y lo cierto es que no hay muchos detalles de esta información, porque es el problema, pero ustedes vieron que fue en un hospital. O sea, ¿por qué se origina esto en un hospital? Vamos a ver si más adelante, en otro contenido, aclaramos qué fue lo que pasó aquí. Mientras tanto, quiero pedirte que te suscribas a este canal, que active la campanita para que cada vez que estemos en vivo o simple y llanamente subamos un video, por supuesto, te llegue la notificación. Esto es el show de Duani. Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís y Álvarez Tyler en Puerto Rico. Aquí los teléfonos son 809-725-2707 y 849-352-5521. Estamos ubicados ahí en la avenida Caonabo número 17, San Francisco de Macorís. Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís y Álvarez Tyre allá en Puerto Rico, en Tuba Baja. Que nadie se llame engaño, las mejores gomas están en Álvarez en Gómez. ¡Sabroso!